ten mucho cuidado con la gente que te abraza, la gente que te da besos en la mejilla, la gente que te saluda, la gente que te pone la mano en la cabeza, la gente que te toca el pecho, te toca la espalda, te toca el vientre, te toca los hombros, te da palmadas en la espalda. Debes tener mucho cuidado. Hay mucha transferencia de espíritus y de demonios de persona a persona. Mira, no te dejes tocar de cualquiera. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el toque, en el tacto, en el contacto, aunque muchos no lo crean, físico, se transfieren espíritus, se transfieren espíritus. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Mira, yo he llegado a la conclusión que la mayoría de brujerías que le han hecho a personas es porque las tocaron. Satanás, si no tiene acceso a ti, no te podrá transferir absolutamente nada. Si no hay una legalidad en ti, en tu vida, Satanás no puede hacer nada contra ti. Es por eso que a veces hay personas que van y te tocan, te abrazan. Mira, aún hay que tener mucho cuidado con esos supuestos predicadores que llegan a las iglesias, que pastores que creo tienen una mala costumbre, y es de llevar a cualquiera a la iglesia a predicar y a tocar a los hermanos. Usted que es miembro de una iglesia, si su pastor tiene esa mala costumbre de que cualquiera que aparece por allí lo invita a predicar a la iglesia, muchas veces sin conocerlo, simplemente se lo recomendaron. Ah, pastor, que mire, por ahí está el evangelista fulano de tal, por ahí está el profeta fulano de tal, se lo recomiendo. No, eso no es así. Yo tengo que conocer a esa persona, saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque es que a veces hay personas que no ven lo que otros pueden ver. Y así hay muchos predicadores. Mira, aquí en mi país, en la ciudad donde yo estoy, a cada rato me llaman predicadores que ni conozco. Me escriben a mi WhatsApp, me escriben a mis redes sociales. Apóstol, yo soy el evangelista fulano de tal, soy el profeta fulano de tal, y quiero ir a predicar a su iglesia. Lo que yo le respondo es: yo a ti no te conozco, ¿tú quién eres? Ay, que yo soy el evangelista internacional. Tú puedes ser hasta interplanetario. Si yo no te conozco, yo no voy a arriesgar a la iglesia que yo pastoreo para que gente que yo no conozco le esté imponiendo manos. Eso es peligroso. Por eso hay muchos cristianos. Mire, yo le voy a decir, una de las causas más fuertes por las que en las iglesias hay tanta gente endemoniada, tantos cristianos que no pueden ser liberados, es esa cantidad de predicadores que estos pastores, que faltos de visión, invitan a la iglesia y te imponen manos a ti. Te tocan, te tiran la mano en la cabeza, te empiezan a hablar su poco de disparate. Hay mucha brujería que se transfiere de esta manera. Yo sé que muchos van a rechazar este mensaje porque son ese tipo de personas. Predicadores que no se someten, no se sujetan. No tienen una iglesia donde congregarse. No son pastores, no pastorean a nadie y no se congregan. No tienen una cobertura porque no les gusta sujetarse a un pastor. No les gusta que los pastoreen. Mire, yo soy bastante estricto con eso porque yo no arriesgo la salud espiritual de los miembros de la iglesia que yo pastoreo. Cuando nosotros traemos un predicador a la iglesia, es porque, mire, yo he averiguado hasta lo mínimo de esa persona. Si tiene pastor, cómo es su testimonio, está casado, está soltero, en qué cosas ha estado metido, lo poco que puedo conocer. Y si no puedo conocer mucho de esa persona, mejor no la invito. Ahora, hay otro tipo de personas que tal vez son tus amigos, son tus amigas, que tú invitas a tu casa, que tú les das confianza, que ellos te tocan, te abrazan, se ponen hasta tu ropa, te besan, mejor dicho, hacen lo que le da la gana contigo. Hay gente que está contaminada de demonios y en el contacto te transfieren. ¿Por qué? Porque es que en una persona hay tres áreas. Está su espíritu, está su alma y está su cuerpo. En ese cuerpo está el espíritu y está el alma. Y ese espíritu y esa alma muchas veces se contaminan
se contaminan. Y gente contaminada con brujería, con hechicería, con santería, gente que consulta a los adivinos, gente que consulta el horóscopo, que se hace echar las cartas, gente que asiste a los consultorios de brujería, de hechicería y toda esa cosa, muchas veces son tus amigos, son tus amigas, son la gente que frecuenta tu casa y te contaminan. Por eso no te dejes tocar de cualquiera, es muy peligroso. Alguien me escribió porque prediqué una vez sobre esto y me dijo: apóstol, usted está enseñándole a la gente a no tener amistades. Usted está enseñándole a la gente a ser aislada de los demás. Y yo le respondí, le dije: qué pena con usted. Yo le estoy enseñando a la gente que se cuide. Porque muchas veces le escribí a esa persona: hasta tú puedes ser un canal de contaminación con esa actitud que tienes para los demás. Mira, y así hay gente. Yo prefiero, bendito sea el Señor, estar a unos metros de los que no me estén ni abrazando, ni me estén tocando, ni me estén poniendo manos. No. Mire, yo no soy de ese tipo de personas. La única persona que a mí me abraza, me toca, son mis hijas y mi esposa. Para que un hermano de la iglesia, para que en algún lugar alguien me abrace, mire, eso es complicado, eso es muy difícil. Yo ni ando abrazando gente, ni me estoy dejando saludar de todo el mundo. Saludo a gente con respeto. Dios le bendiga, apóstol. Dios te bendiga. Es que no tienen por qué tocarme. No tienen por qué tocarme. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Tú me puedes saludar y yo te respondo. Ahora, que me des la mano, ya eso es mi decisión, dártela o no. Porque yo defino si yo quiero lo que tú tienes o no. ¿Por qué? Porque al tú extenderme la mano, tú me estás diciendo que tú me puedes dar de lo que tú tienes. Ahora, si yo te acepto la mano y te saludo, yo estoy aceptando eso. ¿Por qué? Porque hay una transferencia en el saludo. Hay una transferencia. Antiguamente, ¿sabes cómo se llaman los pactos? Los pactos o los negocios antiguamente no se sellaban con un papel. No se iba a notaría porque no había. No se iba donde un juez notarial o un abogado porque no había. ¿Qué se hacía? Se te echaba la mano. Con eso se sellaba un pacto, se sellaba un acuerdo, se sellaba un negocio o se sellaba un contrato. Se daban la mano, se saludaba, se estrechaban la mano. Y eso decía que ese negocio, ese pacto, ese acuerdo, ese contrato quedaba sellado por estrecharse la mano. O sea, que cuando tú saludas a alguien, tú estás haciendo una alianza con esa persona. Estás haciendo una conexión con esa persona. Por eso, cuando tú saludes a alguien, tú tienes que estar seguro en qué condición espiritual tú estás. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene mucha más autoridad satánica y tú estás débil espiritualmente, todo lo que esta persona tenga te lo va a transferir. Te lo va a transferir. Mira, son miles y miles de testimonios. Y yo sé que usted ha vivido esto. Personas que me han dicho: mira, me abrazaron, me dieron un beso, alguien vino y me impuso las manos y desde allí no he vuelto a ser el mismo, la misma. Mira, conocí una muchacha que ella dice que fue un predicador a la iglesia donde ella asistía. Y dice que el predicador le colocó la mano en el vientre. Así hay predicadores de atrevidos, carnales, los que andan buscando en muchachitas todas débiles espiritualmente para acostarse con ellas. Conozco muchos, santo es el Señor. Y recuerdo que ella me decía que ese predicador le puso la mano en el vientre. Tonta ella también, que se dejó tocar allí su parte íntima, su vientre. Dice que desde que el predicador la tocó allí, dice que ella empezó a sentir como un deseo sexual descontrolado. Empezó a sentir deseo por la pornografía, a mirar esto, a mirar lo otro, a mirar aquello. Mira, terminó la muchacha bien, pero bien contaminada con espíritus sensuales. Claro, ese predicador estaba lleno de esos espíritus. Es que mira, el que te toca o el que te impone manos te transfiere. Por eso es que yo digo que es peligroso. Ahora, no porque yo lo diga,
Es que es una realidad. Cuando yo era satanista, nosotros, digo nosotros porque iban dos personas más conmigo, íbamos a las iglesias y la manera de contaminar iglesias era saludando a las personas de esa congregación, a los hermanos en la iglesia. Nosotros los abrazábamos, le dábamos besos en la mejilla, saludábamos de manos, le dábamos la palmada en el hombro, le tocábamos la espalda, le poníamos la mano ahí. Y el hermano, y ahí empezamos a transferir demonios, espíritu de enfermedad, espíritu de desánimo, espíritu de contienda, de rebeldía, espíritus de chisme, espíritu de murmuración. Mira, yo sé que esta es una de las cosas en las que la gente menos se cuida, porque es que queremos ser muy sociales. Nosotros queremos ser sociales con todo el mundo, con el que llega a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia que yo pastoreo y a primer contacto me quieren dar un abrazo y yo, sin tener que decirles que no, me alejo un poco. Ya con eso le estoy dando a entender de que a mí no me gusta eso. Entonces ya ellos entienden. Si tengo que saludarles, les saludo, bendito sea el Señor, les doy la mano. Ahora, yo tengo que estar seguro de mi nivel espiritual. Hay pastores, mire esto, hay pastores que están enfermos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aceptamos que cualquiera nos abrace, nos toque. Santo es el nombre del Señor. Mira, yo me cuido mucho de eso. ¿Por qué? Porque hay satanistas que van a las iglesias a enfermar pastores. La mayoría de pastores que están enfermos es por el que han tenido contacto con ellos, satanistas y brujos, y estos pastores que no están bien espiritualmente. Porque tristemente, mire, más del 70 o del 80% de los pastores en las iglesias están mal espiritualmente. Se lo voy a repetir otra vez. La mayoría, más del 70 o del 80% de los pastores en iglesias están mal espiritualmente. Ya no oran como debe orar un pastor. Un pastor no puede estar orando 5 minuticos. Porque mira, tristemente, la mayoría, la gran parte, no estoy generalizando, pero la gran parte de pastores se volvieron más administradores de iglesias que ministros en la iglesia. Se lo repito, la mayoría de pastores, no generalizo, se volvieron más administradores en la iglesia que ministros en la iglesia. O sea, pastores, claro, uno tiene que estar pendiente de las finanzas, de la parte estructural de la iglesia, la parte financiera, la parte social, todas esas cosas. Pero es que nuestra labor principal es espiritual, no material, espiritual. No importa que no tengamos un templo lujoso y tengamos una casita pequeña, tenemos que seguir siendo ministros. Aleluya. Nuestra labor principal es la de ser ministros. Ahora, entonces, como la mayoría de pastores son más administradores que ministros, entonces ya no oran casi, ya no ayunan, llegan al culto cuando les toca predicar, ellos nunca están en la alabanza y en la adoración porque se volvieron administradores. Mira, más predican los hermanos en la iglesia que el pastor. Aquí en la ciudad donde yo estoy, los que menos predican son los pastores. Los que menos predican en la iglesia son los pastores. Y lo que hay es ovejas pastoreando ovejas, porque el pastor casi no predica. Se volvió un administrador. El pastor se volvió un administrador. Y un día de esto voy a preparar una enseñanza sobre la diferencia entre un pastor administrador y un pastor ministro. Un administrador de la iglesia y un ministro en la iglesia. La diferencia, santo es el Señor. Y cómo Satanás se vale de todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dejarte tocar de todo el mundo. Mira lo que dice la palabra. Esto se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 5. Mira lo que dice. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y mira con qué Pablo conecta esto que le está diciendo a Timoteo. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Señor de gloria y majestad. No sé si alguien comprendió lo que leí. Otra vez.
No impongas con ligereza las manos a ninguno. Con ligereza, o sea, sin revelación, sin entendimiento, sin conocimiento. No le impongas las manos a ninguno con ligereza. O sea, el apóstol está hablando sobre ministrar también a las personas, imponer manos, tocar a la gente, tomarla. Santo es el Señor. Ahora, esto es una cuestión de doble vía, doble vía. No lo hagas tú y no dejes que otro lo hagan contigo. Que te impongan las manos cualquiera, ninguna persona. Ahora el apóstol dice, ¿por qué? Dice, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que el apóstol estaba tratando de revelarle a Timoteo era que al él tocar a alguien, al él poner sus manos sobre alguien, automáticamente en el mundo espiritual eso se evidenciaba como participar de lo que esa persona está haciendo. Participar de lo que esa persona está haciendo. Dice el apóstol, consérvate puro. Consérvate puro. O sea, al decir consérvate puro, está hablando de su vida espiritual. ¿Qué pasa o qué peligro hay cuando alguien te toca? Cuando alguien te impone las manos, puede estorbar tu pureza espiritual. Puede estorbar tu pureza espiritual. Así que tú debes tener mucho cuidado porque es peligrosísimo dejarte tocar por cualquier persona. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es una cosa muy seria. Parece egoísmo, ¿verdad? Porque alguno dirá, yo sé que de pronto alguno escribirá y dirá, apóstol, entonces no puedo saludar a nadie. Mira el tema que estoy enseñando. No estoy hablando de que a nadie. Estoy hablando de que cualquiera. No te dejes tocar de cualquiera. Ahora, alguien me preguntará, ¿y cómo sé yo si esa persona está contaminada o no? ¿O que tiene malas intenciones? Pues eso ya es tu responsabilidad. Tú tienes que caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, si tú no sabes quién se te va a acercar contaminado, entonces tú estás mal espiritualmente. Tú tienes que saberlo. Tú tienes que saberlo. Ahora, ¿por qué hay mucha transferencia de demonios? ¿Por qué hay personas que cuando te han tocado te han contaminado? ¿Por qué tienes brujerías en tu casa, en tu vida? Porque tal vez hay gente que ha llegado con eso y tú no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta el por qué. Porque no estás espiritualmente bien. Cuando tú espiritualmente estás bien, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Eso lo dice la palabra. Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él nos revelará, alabado sea el nombre del Señor, las cosas ocultas. Las cosas, las artimañas de Satanás, el Espíritu Santo va a revelarnos cuáles son esas trampas que quiere hacer Satanás contra nosotros. El Espíritu Santo lo hará. Ahora, ¿por qué te contaminan? ¿Por qué hay brujerías en ti? Y tú no sabes por dónde llegaron. ¿Por qué? Mal espiritualmente. Estabas mal espiritualmente. Ahora, yo necesito estar bien espiritualmente para que cuando alguien venga contaminado no me pueda transferir sus contaminaciones, sus demonios. No, es por eso que yo me cuido en esta área. Mira, recuerdo que una persona en una campaña se me acercó y me dice, apóstol, ¿le puedo dar un abrazo? Yo le dije, ¿y cuál será el motivo de ese abrazo? ¿Por qué me quieres abrazar? Digo, no, sentí de parte de Dios darle un abrazo. Le dije, bueno, qué pena, yo no me dejo abrazar así. Si el Espíritu Santo no me guía, no. Ah, apóstol, no sea altivo. Le dije, no es altivez, es cuidarme. Es cuidarme. Yo no sé quién eres tú. Qué pena, no sé. Ahora, llamé al pastor y le dije, pastor, ¿usted conoce a esta persona? Me dijo, no, primera vez que la veo, no se congrega aquí. Y me la quedé mirando y la persona se asustó. De una vez cogió y se fue corriendo. Ahora, mira, nosotros tenemos que ser astutos. Santo es el Señor. No podemos abrir la puerta de par en par al que le dé la gana.
No sabemos con qué intención vienen las personas. Satanás. Hay personas que son enviadas por el diablo. Yo he quedado. Hay mucha gente que me dice que yo soy bastante creído. Mira, pero no es que sea creído. Soy precavido, que es otra cosa. Ser creído es una cosa. Ser precavido es otra cosa. Santo es el nombre del Señor. Entonces, que la gente te critique porque tú eres precavido, pues que lo hagan. Oye, está tu vida en juego. Está tu vida espiritual en juego. ¿Sabe cuánta gente hoy está loca? Tienen brujerías que no han podido librarse de ellas. Están pasando por tormentos. Mire, una muchacha, oiga bien esto, una joven en la escuela me dice: apóstol, yo no puedo dormir en las noches. Llevo noches sin poder conciliar el sueño. Pesadillas, me hablan al oído. Apóstol, si me intento dormir, empiezo a ver demonios. Siento que me voy en un hoyo, en un hueco. Apóstol, no tengo tranquilidad en las noches. Mire, y empecé a hablar con ella. Y le dije, cuéntame, ¿cometiste algún pecado? Le digo: no, mi pastor, yo estoy bien con Dios, sino que no sé qué está pasándome, esto es extraño. Le dije: ¿tienes amigos, amigas, que de pronto, tengan inclinaciones a cosas ocultas? Y ahí es donde vino entonces ella a confesarme: ah, apóstol, en estos días me puse a hablar con una amiga que le gusta jugar con la tabla Ouija. Y ella me empezó a hablar de todo lo que ella hacía con la tabla Ouija. Y me dijo: ¿quieres conocerla? Me dijo la amiga. Ella dice que le causó curiosidad porque nunca había visto la tabla Ouija, pero sí había escuchado las enseñanzas mías acerca de los demonios que se mueven allí. Ella dice que le causó curiosidad, pero se relajó y le digo: sí, muéstramela para verla. La muchacha dice que cuando la sacó, ella la tocó. La muchacha tocó a la joven y le tocando la tabla Ouija, agarrando la tabla Ouija a la joven, amiga de la hermana, la muchacha cogí la tocó a ella, le tocó el hombro y le dijo: mírala. Pero con la mano puesta en el hombro de ella: mira la tabla, mírala aquí. ¿Sabe una cosa? Dice ella que cuando la tocó, ella sintió un peso encima. Un peso. Y cuando la soltó, ella dice que ese peso no se le quitó. Claro, hubo transferencia. Ella estaba tocando la tabla Ouija y tocó a la hermana. Hubo transferencia. Ahora, la hermana estaba débil espiritualmente. Si no, no se le hubiese transferido ese espíritu. Dice que desde ahí, en las noches, es un tormento terrible. Un tormento. Tocó hacer una liberación. Tocó romper todo contacto entre ella con la amiga. Y le dije: mira, tú debes tener cuidado. Y aquí es donde entonces estoy dándole este mensaje, la razón por la cual le estoy dando este mensaje, el peligro. Es peligroso de dejarse tocar de cualquiera. Es peligroso. Santo es el Señor. Mira, muchos hombres han engañado a sus esposas y las han abandonado y les han sido infieles simplemente por un toque, un pequeño toque. Tal vez esa amiga en el trabajo te tocó, te puso la mano en el hombro y te entró el espíritu, santo es el Señor, de fornicación. Te entró el espíritu de lujuria. Hay personas así, hay mujeres así, que solamente tocan, aún en la brujería se manejan algunas cosas, aceites que hacen los brujos, que se ponen en las manos las mujeres y los hombres y tocan a las personas, y con esto le transfieren esos espíritus sensuales, lujuria, espíritu de fornicación, de adulterio. Empiezan a incitarles a eso, a despertar en ellos eso. Y claro, hay personas que caen. Ahora, tenga mucho cuidado. Si a usted alguien le tocó y desde ese momento usted sintió algo extraño, usted tiene que correr rápidamente a que le hagan una liberación. ¿Por qué? Porque en ese toque hubo una transferencia, en ese toque. Ahora, hay contaminaciones. Claro, todo eso se pasa y se deposita en la persona.
Ahora, mira, una contaminación espiritual es la manipulación interna de un espíritu inmundo. La manipulación interna, una contaminación, significa que hay una área de la vida de esa persona, no toda la vida, una área en su vida que está tomando el control, que está manipulando, que se está moviendo. Es como un virus. Es cuando un virus entra al cuerpo, que se introduce en la vida de la persona y cambia muchas veces su salud, cambia su comportamiento físico, altera muchas cosas. Así sucede en lo espiritual. Cuando alguien te toca y esa persona está contaminada, te abraza y está contaminada, te besa y está contaminada, te pone la mano en la cabeza y está contaminada, es como si te metiera un virus y eso empieza a alterarte. Te altera. Muchas veces te roba la alegría, te roba el gozo, te roba la salud, te roba la paz, te roba la libertad, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de congregarte, el deseo de seguir sirviendo al Señor en el ministerio. Mira, hay gente que ha tocado a otra y le quitaron el deseo de servir a Dios. Hay gente que tiene dejado su ministerio tirado, ha dejado su ministerio, ha abandonado su ministerio. Alguien te tocó. Eso no vino de la noche a la mañana. Mire, escúchame esto, lo que voy a decirle. La mayoría, por no decir casi todas las veces, no voy a generalizar eso, pero la mayoría de las veces, la brujería, los desánimos, las contaminaciones se generan por toques. Por toques. Santo es el nombre del Señor. La mayoría de personas que están pasando estas cosas, tú, me voy a dirigir directamente a ti que estás mirando esta enseñanza, esta revelación. A ti, lo que te está pasando, no lo dudes, pero un alto porcentaje de lo que está pasándote es porque alguien te tocó, o tu familia, o un amigo, una amiga, o un predicador de esos que andan por ahí todos chuecos, o el mismo pastor que está todo contaminado, todo desanimado. O ahí en las iglesias hay grupitos de santo es el nombre del Señor, grupitos de hermanas que les gusta orar por todo el mundo. Cuídese de esos grupos. Primero investigue quiénes son esas mujeres, investigue quiénes son esas pocas mujeres de la iglesia que andan orando por el mundo y todo el mundo. La mayoría de esos grupitos, de esas mujeres, son chismosas. Tienen sus matrimonios destruidos, sus hijos descarriados, son noveleras que da miedo, vulgares, groseras, rebeldes. Santo es el Señor. Y tú te dejas poner las manos de ese poco de viejas. Mira, no generalizo, estoy utilizando mucho esa palabra. Hay grupos de mujeres de oración en la iglesia que son mujeres metidas con Dios, pero hay otro grupo. Yo recuerdo que fui a una iglesia y estoy yo predicando y el Señor me dice: hay una mujer aquí de un grupo de oración en esta iglesia, que esta mujer tiene altares de brujería en su casa. Tiene un altar donde coloca siempre el chance, la lotería, las rifas, supuestamente para ganarse el numerito. Mira, y esa mujer ha pegado un grito en pleno culto. Y empieza el demonio a hablar y hablar y hablar, y ya estaba desenmascarado. ¿Sabe cuántas personas esa mujer tocó? Le impuso las manos. Y aunque esté orando por ellas, muchas veces la oración no hace ningún efecto, porque esas personas que están llenas de otra cosa, de otra cosa. Es como lo que dice la palabra. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay personas que puedan estar hablando una cosa con la boca, pero algo muy distinto es de lo que están llenos en el corazón. Y ahí es donde debe uno tener cuidado. Bendito sea el Señor, porque no todo el que está en la iglesia con una Biblia vive para Dios u obedece a esa Biblia. Mira, es una cosa impresionante. La mayoría, la gran mayoría, se escapa uno que otro grupito por allí. La mayoría de esos grupitos de oración
de las iglesias están llenos de pura chismosa, de pura murmuradora, de pura novelera, de mujeres que tienen sus hogares desbaratados, sus hijos descarriados, son groseras, son chismosas. Y esa es la gente que te impone manos, esa es la gente que viene y te abraza, hermana, siento de Dios, dale este abrazo, te están transfiriendo todo eso. Y yo sé que muchos de ustedes no quieren decir nada, pero tienen testimonios de cosas que así le han pasado. Entonces, la mayoría de las cosas que te están pasando es porque alguien te tocó las negativas. Por eso cuídate, cuídate, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Esto no es así. Mira, esos predicadores que a todo el mundo le imponen manos, esos predicadores son peligrosos, peligrosos. El buen predicador no impone manos con ligereza. El buen hombre de Dios no anda tocando a todo el mundo. Santo es el nombre del Señor. Yo he ido a campañas donde hay gente que se me ha acercado y me dice, apóstol, ¿me puede poner la mano encima? Le digo, ¿para qué? No, porque como usted se la puso a fulano, yo también quiero que me la ponga a mí. Le digo, no, a mi Dios no me ha dirigido a que te ponga manos. No, no, no. Ay, apóstol, que entonces, ¿cómo voy a recibir? No necesitas que yo te toque. No necesitas que yo te imponga las manos para que tú recibas algo de Dios. Es que yo no soy el que te doy las cosas, te las da el Señor. Ahora tú eres quien tienes que disponerte. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahí está el texto. ¿A quién? A ninguno. Ahora dice, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Qué consejo tan bello, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le da a Timoteo, consérvate puro. Aleluya, guárdate. No te dejes contaminar, Timoteo. Mira, yo te digo a ti en esta hora, consérvate puro. No estés ni tú, ni dejes que a ti te estén imponiendo manos a la loca. Santo es el nombre del Señor. No lo hagas y no lo permitas que te lo hagan. Ahora, cuando salgas a la calle, ten cuidado. Va a llegar gente que te quiere. Ahora, te quieren tocar. Tú no tienes por qué permitirlo. No. No tienes por qué permitirlo. Mira, hay países donde tocar a la gente es una falta de respeto. A veces hay gente que llega y de una vez, apóstol, lo empiezan a tocar a uno. ¿Cómo está? Y le dejan la mano en el hombro. Hay gente que le ha dicho, por favor, no me ponga su mano encima. No, no me ponga su mano encima. Apóstol, no, es un saludo. Pues me puede saludar de otra manera. ¿Por qué? Porque es que muchas veces esto es vulnerar tu intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. No dejes que todo el mundo te esté tocando tu cuerpo. Los jóvenes en las escuelas, en la universidad, que los compañeros llegan y los tocan, les abrazan. A veces las hermanitas de la iglesia andan, que todo el mundo le esté abrazando, que todo el mundo le esté echando la mano encima, y andan con ellas así, y la hermana enganchada ahí en el brazo del muchacho mundano, carnal, chuletón. Cuídate, bendito sea el nombre del Señor. No te dejes tocar, ministrar por todo el mundo. Cuando se impone manos, cuando se abraza, eso tiene un significado espiritual y es ministrar. Cuando alguien te abraza, te ministra. Cuando alguien te pone las manos en la cabeza, te ministra. Cuando alguien te toca, alguien te saluda, te ministra. Tú tienes que entonces definir quién te va a ministrar. Porque ministrar es transferir algo. Santo es el nombre del Señor. Ahora mira, mira cómo el apóstol Pablo también muestra este tipo de contaminaciones, la forma como se transfieren. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es delicadísimo. Muy delicado. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 33. Yo sé que tú conoces este pasaje. Primera de Corintios 15, 33. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice ahí. No erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa esto?
gente que daña lo bueno que tú tienes. Las malas conversaciones corrompen, dañan, pudren, destruyen. Oiga bien, las malas conversaciones, o sea, algo malo, y las malas conversaciones transfieren demonios. Gente que era humilde, se pusieron a andar con otra persona y esa persona empezó a hablarles, a transferirles demonios, espíritus, a tocarlos. ¿Y cómo son ahora? Rebeldes también. Se dejaron contaminar. Se dejaron tocar por las palabras de esa persona. Se dejaron ministrar por las palabras de esa persona. Entonces, las malas conversaciones, las malas, corrompen las buenas costumbres. No dejes que nadie te esté contaminando. Por eso no te dejes tocar de cualquiera. No te dejes tocar de cualquiera. Es muy peligroso. Peligroso. Vuelvo y te repito. La mayoría de cosas que te están pasando es porque te tocaron. Te tocaron. Alguien entró a tu casa y tocó tu casa. Alguien entró a tu negocio y tocó tu negocio. Alguien puso sus manos sobre tus hijos, los tocó. Mire, cuando mis hijas a veces las llevo al médico, las llevo al odontólogo, las llevo al tratamiento y el médico las toca porque tiene que tocarlas. Apenas salen de allí, oro por ellas. Les pongo mis manos encima y le digo, Señor, toda contaminación, Señor, de ese médico, de esa doctora, Señor, que se quiera transferir a la vida de mis hijas, la reprendo y tomo aceite y las unjo, echo aceite en mi mano y empiezo a ungir a mis hijas. Señor, ahora que la unción de tu espíritu pudra todo yugo, toda atadura, toda contaminación, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Cristo para que cualquier cosa del diablo se tenga que destruir, desbaratar y explotar en el nombre de Jesús. Porque hay gente, mira, hay mujeres que desde el vientre han llegado brujas y les han tocado la barriga, y hay hermanas que se dejan tocar la barriga del que sea, se dejan imponer las manos en su vientre, y ahí vienen las contaminaciones para los niños. Nacen muchas veces son niños con problemas físicos, mentales, niños que aún ya vienen desde el vientre contaminados de rebeldía, sí, de rebeldía, que no quieren saber nada del evangelio cuando van creciendo, porque ya hay un trabajo satánico. No te dejes tocar, aún cuando vayas a la peluquería, al salón, a arreglarte el cabello, donde te imponen manos, tú no sabes quién es esa persona que te está imponiendo manos, qué hace, qué practica. Y por eso a veces hay mujeres que tienen problemas espirituales. Ahora, peor, aquellos hermanos que van donde homosexuales, hermanas que van donde homosexuales, a que les hagan cosas en el cabello. Usted sabe que ahí operan demonios, operan espíritus. Santo es el nombre del Señor. Espíritus que se transfieren. Espíritus que se transfieren. Santo es el nombre poderoso de Jesús. Debemos cuidarnos. Tú te debes cuidar. No te estés dejando tocar de cualquier persona. Es peligroso. Peligroso. Santo es el nombre del Señor. Mire, así como hay enfermedades que se transfieren por el toque, imagínese usted en lo espiritual. Enfermedades que se transfieren por el toque. Santo es el nombre de Jesucristo. Ahora lo espiritual, que es mucho más sensible, más sensible. Imagínese usted el daño que esto puede hacer cuando alguien que practica brujería, hechicería, santería, vudú, macumba, que tiene altares de idolatría, que se hace echar la suerte, que se hace leer las cartas, que se hace fumar el tabaco. Imagínate tener gente así que cada vez te estén tocando y te estén tocando. Mira, es impresionante. Santo es el Señor. La cantidad de demonios y de contaminaciones que te van a lanzar. No te dejes de estar tocando de cualquier persona.
Es muy peligroso. Por eso tal vez tu vida está como está. Tu vida está como está. Ahora, Pablo lo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú tienes que tener cuidado de andar con gente contaminada. Ten cuidado, puedes ser víctima de sus contaminaciones. Víctima de sus contaminaciones. Mira, un ejemplo muy, muy sencillo. Santo es el Señor. Está en Génesis 3:6. En Génesis 3:6 dice que Eva dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva vio que el árbol era bueno para comer, habiéndole el Señor prohibido no comer ese árbol. Y dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Primero se contaminó ella. Eva primero comió, se contaminó, desobedeció. Así que ya en ella estaba la contaminación. ¿Y sabe qué hizo Eva? Dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Eva fue el canal que usó Satanás para contaminar a Adán. Ahora era su esposa. Imagínate. La misma Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado o del que duerme a tu lado. Imagínate cómo son las contaminaciones cuando te tocan. Conozco mujeres, bueno, ya no están vivas, que en un momento me contaron, me dijeron, apóstol, sé que voy a morir muy pronto, quiero contarle esto. Lo que pasa es que mi marido me fue infiel. Oye bien esto, mi marido me fue infiel con otra mujer. Cuando me fue infiel, se fue de la casa un tiempo, pero volvió y regresó. Y él me dijo que quería volver conmigo, que quería estar otra vez conmigo, que yo era su esposa. Yo de buena mujer lo acepté y regresó. Me cuenta la hermana en su testimonio que ya murió. Y me dice, y él regresó a la casa. Aparentemente empezamos a restaurar nuestra relación. Y claro, en ese tiempo tuvieron relaciones sexuales. Al tiempo la hermana empezó a enfermar. Algo extraño empezó a pasar a su cuerpo. Ella se fue al médico. El médico le dijo, me parece extraño esto que te está pasando. Vamos a hacerte unos exámenes. Le hicieron exámenes y el médico dice, hay algo aquí raro, hay algo extraño. La última opción fue, vamos a mandarte a hacer el examen del VIH. El VIH. Ella se asustó fuertemente y se hizo el examen. A los días regresaron los resultados y lamentablemente estaba infectada con el VIH. El esposo, al recibir la noticia de ella, asustado, corrió a hacérselo también. Él tenía VIH y era portador de esa enfermedad. Ahora, hay muchas veces personas que te llevan tiempo contaminándote y tú no lo sabes. Personas que llevan tiempo contaminándote y tú no lo sabes. Santo es el nombre del Señor. No lo sabes, esas personas están allí constantemente, año tras año, contaminándote, llenándote de contaminaciones y tú no lo sabes. Ahora, ¿cómo saber esto? Tú necesitas tener una muy buena comunión con el Espíritu Santo. Si no sabes, Santo es el Señor, cómo tener una correcta comunión con el Espíritu Santo, no vas a saber quién te está contaminando. Mira, yo te quiero decir y quiero serte franco y quiero que tú aceptes esto. Pero hay gente a la que tú crees que es tu amigo, tu amiga, y son los que te están contaminando. Eso que tú crees que son tus amigos, tus mejores amigos, tal vez son los que Satanás está utilizando. Muchas veces hasta ellos sin saberlo. Los está utilizando para contaminarte a ti. Los está usando para siempre estarte tocando, estar en tu casa. Yo conozco una mujer que constante iba a la casa de una hermana. Esa hermana le permitía. Esa mujer era bruja, practica su brujería. Y esa hermana no lo sabía. Y la invitaba a su casa y estaba constantemente en su casa. Terminó dañándole su matrimonio.
Iba, la tocaba a ella, tocaba su casa, se acostaba en la cama matrimonial de ella, se metía al cuarto, empezaba a tocar cosas discretamente. ¿Sabe? Le dañó su matrimonio. Hasta el sol de hoy la hermana ya no tiene ese matrimonio. Se desbarató su vida matrimonial. Hay que tener cuidado. Tú debes desarrollar una muy buena comunión con el Espíritu Santo para que Él te pueda guiar a toda verdad. Te pueda guiar a toda verdad y no te estés dejando tocar de cualquiera. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. ¿Qué hará? Te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Ahora, Él nos revelará qué intenciones traerá esa persona, qué hay oculto en esa persona, que tal vez ni siquiera ella lo sabe. Pero como tú tienes comunión, intimidad con el Espíritu Santo, Él te va a mostrar, Él te va a revelar, Él te va a guiar a toda verdad. Por eso, mira, hazme caso, por favor. Porque tal vez lo que estás viviendo, lo que estás pasando es producto de dejarte, de permitir o de dejar que todo el mundo te esté tocando, te esté poniendo mano encima. Ten mucho cuidado, como decía desde el principio, con esos predicadores que tu pastor irresponsable invita a la iglesia. Digo que estos pastores son irresponsables porque invitan a la iglesia a cualquiera a que le imponga manos a los hermanos. Y después el problema viene más adelante, a futuro, cuando esos demonios, esos espíritus, esas contaminaciones se empiezan a manifestar. No crea que todo el que anda por ahí predicando está lleno del Espíritu Santo. No. No. No crea que todo el que anda con una Biblia está lleno del Espíritu Santo. No. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Sus frutos. Ahora, pastores, no sean tan irresponsables. No arriesguen así tanto la salud espiritual de la iglesia, de la iglesia que ustedes pastorean. No estén invitando a cualquiera a imponerle mano a los hermanos. Respeten. Para mí eso es una falta de respeto, traer a cualquiera que ni conozco a que esté imponiéndole manos a los hermanos de la iglesia. No, para mí eso es una falta de respeto. Para mí eso es hasta pecado, porque usted está arriesgando la salud espiritual y hasta física, emocional, de los hermanos de la iglesia que usted pastorea. Ahora, usted como miembro de una iglesia, usted está en todo su derecho de preguntarle al pastor: pastor, ¿usted conoce a ese hermano? ¿Usted conoce a esa hermana? Mira, una vez, escucha esto, un pastor amigo invitó a una predicadora, supuestamente profeta, a una campaña. Cuando el pastor subió el flyer o el afiche de la promoción de la campaña, apareció en mi Facebook esa promoción y yo vi a la persona. Yo le dije: ve, el pastor está invitando a esta mujer. Inmediatamente llamé al pastor: pastor, le quiero comentar algo. Lo saludé. Esa mujer que usted tiene en el flyer del evento que va a hacer, ¿usted la conoce? Me dijo: no, solo me la recomendaron. Alguien me dijo que era buena predicadora y pues bueno, la invitamos. Le dije: ¿usted sabe quién es esa persona, pastor? Me dijo: no. Bueno, yo le voy a decir quién es esa persona. Y le dije una y dan, dan. Mire, al punto en que el pastor no sabía que esa mujer vivía en adulterio. Vivía en adulterio. O sea, estaba viviendo con un hombre sin casarse. Pero ella andaba por todo Colombia sin casarse y predicando y viviendo con un tipo. Y el tipo le acompañaba a las campañas y le hacían creer a la gente que estaban casados. No estaban casados, estaban viviendo en fornicación. Santo es el nombre del Señor. Estaban viviendo en fornicación. Y cuando yo le digo eso al pastor, el pastor se asusta. Dios mío, Dios mío.
Le dije, sí, pastor. El pastor me agradeció, me dijo, gracias, ministro, gracias, gracias, gracias. Mire, no cometamos más esos errores, pastores. No hagamos más eso porque estamos arriesgando a la iglesia. Después, estamos viendo las consecuencias en los hermanos. En los hermanos, hogares destruidos, en adulterio, los jóvenes en fornicación, la prostitución, el lesbianismo, la brujería dentro de la iglesia, la hechicería, porque a veces hay pastores que invitan a ese tipo de predicadores a las iglesias a tocar a todo el mundo sin saber quiénes son, sin saber quiénes son. Mira, hay predicadores, no voy a mencionar el país, pero usted debe saber qué país es, que se han venido acá a Colombia a casarse. Han venido acá a Colombia, han buscado mujer y se han casado. ¿Y sabe qué han hecho? Han dejado a sus esposas allá en sus países. Conocí un predicador dominicano, que me llamó a decirme que si podía venir a predicar aquí a la iglesia, un dominicano. Con el respeto de mis hermanos dominicanos, no estoy generalizando, pero este predicador era dominicano. Y cuando llegó, que quería predicar acá, le dije, ¿y tú? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Quién es tu pastor? ¿De dónde vienes? Me digo, no, yo soy cristocéntrico. El Señor me llamó a mí, yo no me someto a nadie, porque el que me llamó fue el Señor. Ya desde ahí dije, la cosa va mal. Le dije, ¿y eres casado o soltero? Soy casado. Allá está mi esposa en Dominicana. Le dije, ¿cuánto tiempo llevas por acá por Colombia? 6 meses llevo por acá predicando el evangelio. Ya dije, segunda cosa mala. ¿Sabe qué terminó pasando? Por ahí cayó una jovencita. Yo no la invité a la iglesia. Yo le dije, hermano, pues bueno, qué pena. Hay dos cosas que no me cuadran y yo no invito gente hacia la iglesia. Uno, que no tengan pastor. Que saquen ese cuento de que ellos son cristocéntricos y que a ellos los llamó fue el Señor. No, usted necesita un pastor. Y segundo, usted lleva mucho tiempo sin su esposa. 6 meses. Usted es una bomba de tiempos. Usted en cualquier momento cae en adulterio. Mira, dicho y hecho. ¿Qué pasó? Empezó a decir por ahí que él era soltero. Una de esas muchachitas de la iglesia que también andan recalentadas, le creyó el cuento y se fue a vivir con él. Supuestamente se casaron. Santo es el Señor. Y allá dejó a la mujer en Dominicana. ¿Qué cosa más brava? ¿Sabes cuánta gente dañó? ¿Sabes cuánta gente quedó contaminada en esas iglesias? Muchas, tocadas por ese predicador. Así que esté alerta. Cuando el pastor invite, pastor, ¿usted conoce a esa persona? Pastor, ¿usted ya le preguntó al pastor de él o de ella si tiene testimonio? Mire, usted está en todo su derecho. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor o ese predicador que tu pastor haya traído te va a tocar a ti, te va a imponer las manos y tú no sabes de qué está lleno. De lo que tengo, dijo Pedro, te doy. Eso le dijo al paralítico que estaba allí en el templo, la hermosa, pidiendo una moneda. Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Mira, todo el que te toca de lo que tiene, te da. Así que ten mucho cuidado. Yo quiero orar por ti, porque yo sé que la mayoría de las cosas, o la mayor parte de las cosas que te están pasando, es por eso. Te dejaste tocar, te dejaste abrazar, te dejaste ministrar de alguien que tal vez ni siquiera conocías. Te impusieron manos, te abrazaron, te besaron, te saludaron. Y yo sé que esto va a parecer muy egoísta, pero yo prefiero cuidarme de cualquier transferencia de espíritu y de demonios. No importa que digan que soy creído, que ya no me dejo tocar, que ya no me dejo abrazar, pero tener salud espiritual. Yo no sé si tú quieres aceptar este mensaje o no, o si tú permites o quieres que cualquiera te toque. Santo es el Señor. Yo no lo voy a permitir. Yo quiero cuidar mi salud espiritual. Ahora, sé que usted dirá, apóstol, pero usted no es que está bien con Dios. Y si usted está bien con Dios, entonces el mal no le entra. Sí, pero hay un texto en la Biblia que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo no lo voy a tentar. Si yo sé que esa persona está mal, yo no voy a dejarme tocar, porque sé que está mal. Y si lo dejo hacer creyendo de que estoy bien con Dios, estoy tentando a Dios.
Así que yo quiero orar por ti. Y créeme que lo que te he dicho es la realidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas personas que fueron contaminadas, Señor, por brujerías, hechicerías, santerías, vudú, macumba, maldiciones. Señor, cualquier contaminación espiritual, física, cualquier tormento, Señor, que hayan lanzado sobre ellos, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Señor amado, se rompe todo contacto a través de las manos, de un abrazo, de las palabras, de un beso, en el nombre de Jesús. Señor, estas personas que tal vez están viviendo situaciones difíciles por motivo de todo esto, Señor, de que alguien los tocó y esa persona estaba contaminada, practicaba brujería o hechicería, esa persona le gustaba el ocultismo. Señor amado, ten misericordia ahora y rompe, destruye con tu preciosa y poderosa sangre toda obra del diablo. Ahora mismo yo declaro que toda contaminación del diablo se rompe en tu vida. Tú eres libre ahora. En el nombre de Jesús, pido que la sangre de Jesucristo rompa y destruya toda conexión, entre tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y la persona que te tocó. Se corta, tomamos la espada del espíritu y destruimos todo cordón ahora mismo, todo lo que te ligue al que te abrazó. Si colocaron una carga de espíritu sobre ti cuando te abrazaron, cuando te tocaron el hombro, cuando te besaron, ahora mismo es quitada. Se pudre el yugo, la carga es quitada por motivo de la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, destruye con tu unción todo lo que hayan puesto sobre los hombros, la espalda, la cadera, la cabeza de estas personas. Todo peso en la cabeza. Ahora mismo hay una persona que tiene un peso fuerte en su cabeza. Ahora mismo te vas de ella. Te reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que hayan impuesto sobre ti, ahora se quiebra, se va. En el nombre de Jesús es destruido por el poder de la sangre de Jesucristo. Cancelamos toda operatividad de las tinieblas. Toda operatividad a través de un abrazo, de un beso, a través de contacto físico. En el nombre poderoso de Jesús, estoy ahora declarando sin poder, sin autoridad, toda obra de las tinieblas, toda contaminación del diablo, toda brujería, toda hechicería. Los estoy declarando ahora sin poder. Satanás, a ti te digo brujería, a ti te digo vete en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos, suelta esas vidas, suéltalas ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo te libera. La sangre de Jesús te sana en el nombre de Jesucristo. Tú eres libre, 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 libre. Dile al Señor, lávame con tu sangre, Señor. Quítame toda esta contaminación. El que me abrazó, el que me besó, el que me colocó la mano en la cabeza, el que me colocó la mano en la espalda, en el vientre, en el estómago, en el pecho. Ahora mismo, Señor, cualquier cosa que se haya transferido por mis dedos, los dedos de mis manos, la palma de mis manos, cualquier persona contaminada que me haya tocado, Señor amado, ahora se explota toda contaminación. Soy libre, soy libre, soy libre. Diga, decláralo, soy libre, soy libre, libre, soy libre, soy libre, libre. Ahora libre en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús quema toda contaminación. Decláralo. La sangre de Jesús quema toda contaminación. La sangre de Jesús quema toda contaminación. La sangre de Jesús destruye toda contaminación en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tenga cuidado. Mira, no te dejes tocar de cualquiera. Es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Si tú te quieres seguir entrenando en el campo de la guerra espiritual y la liberación, y en el campo profético, hemos abierto estas dos escuelas. La escuela de guerra espiritual y de liberación, Joel 3:9, despertando a los valientes, y la escuela de profetas, profetice, hijo de hombre. Si tú quieres entrenarte más en esto, tener más conocimiento, que el Señor te prepare más en estos dos campos, dale al botón unirse que está allá abajo. Únete como miembro, paga tu membresía. Después que lo hagas, escríbeme a este número de WhatsApp y dime, apóstol, ya soy miembro,
o de la escuela de guerra espiritual o de la escuela de profetas. Yo te voy a agregar, me das tu nombre, como apareces en YouTube, yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes o de guerra espiritual o de la escuela de profetas, y allí te comparto los módulos de las conferencias que ya hemos dado para que empieces a poner en práctica todo lo que ahí estamos enseñando. Ahora, si tú te haces miembro de la escuela de profetas, entonces la escuela de profetas te va a cubrir también la escuela de guerra espiritual. Pero si tú eres de la escuela de guerra espiritual, la escuela de guerra espiritual no te va a cubrir la escuela de profetas. Amén. Para que lo tengas allí en cuenta. La escuela de profetas es un nivel más alto también en el que tú te puedes hacer miembro para aprender todo el campo profético, los tres niveles, el ministerio de profeta, el don de profecía y la atmósfera profética. Bendito sea el Señor. No lo dejes pasar. Ya hay mucha gente estudiando. Sus ojos se han abierto. Sus sentidos espirituales se han activado. Y Dios los está bendiciendo de una manera impresionante. Aleluya. Recuerda que en la escuela de guerra espiritual estamos dando el certificado del primer nivel. Si usted no lo ha recibido, por favor, escríbame para elaborárselo y enviárselo allí a su WhatsApp. Amén. No dejes pasar esta gran oportunidad. Hemos creado esto pensando en ti, en ayudarte. Amén. También, si este canal ha sido de bendición y es de bendición para ti y nos quieres bendecir con una ofrenda, ahí en la parte de abajo está toda la forma de cómo tú puedes enviar esa ofrenda. Si quieres diezmar en nuestro ministerio, también puedes hacerlo. Si quieres dar una donación, también, si quieres enviar una ofrenda ahora y lo quieres hacer en un super chat, en una super calcomanía o en una super gracias, lo puedes hacer aquí mismo en la descripción de la revelación del video. Amén. No es más, yo soy el apóstol Pablo Martínez. Como siempre les digo, porque necesito que lo entiendan, el Señor me rescató del satanismo. Estuve 8 años en ese mundo, pero el Señor me trajo a su luz admirable para enseñarles a ustedes todo esto. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para ti, y también te quiero ver en mi próxima enseñanza. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Así que hasta la próxima. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.